Hoy ha comenzado la guerra. No le da vergüenza ver eso. Son las 8 en punto de la noche, la ley lo permite. Agradezco mucho que hayan venido. Señor presidente, tiene usted su primera entrevista ya como presidente de la República con el Papa Francisco. Cuéntenos, ¿entró a su biblioteca y qué pasó? La verdad es que ha sido, yo creo que un encuentro muy afortunado, en un clima de gran cordialidad, de gran respeto. Revisamos temas que yo le compartí de lo que estamos haciendo en México, el proceso de reformas, qué estamos haciendo para combatir fundamentalmente un tema que a él le preocupa del mundo y por supuesto que de la región latinoamericana muy particularmente, la desigualdad, la pobreza, la marginación. ¿Por qué estamos haciendo las reformas transformadoras que tienen por objetivo que México tenga una dinámica económica mayor y ello pueda desencadenar en generar empleos, empleos mejor pagados, mayor bienestar para los mexicanos? Creo que esto es lo más importante. La misión que tiene el Papa es una de orden pastoral y que la tiene en todo el mundo. Y en mi responsabilidad como presidente de México, creo que hay un punto de coincidencia para que realmente la sociedad tenga esta condición de mayor bienestar, que es lo que estamos procurando y lo que estamos buscando. Este sin duda es un papa diferente a sus antecesores. Bueno, normalmente no hay dos papas que se parezcan, pero siendo un papa tan diferente, en la conversación, ¿surge esto? ¿Se percibe esto? Sin duda proyecta esta sobriedad, este carácter austero y sobre todo pastoral que él tiene de hacer una iglesia que esté orientada a apoyar a quienes más lo necesitan, a quienes viven en la pobreza, a quienes sufren la injusticia. Yo te puedo decir en mi apreciación personal, en lo que pude destacar o pude registrar de su personalidad, es esta forma sencilla, humilde, muy humana, y sobre todo de una gran sensibilidad para quienes más necesitan, para quienes viven en condiciones, insisto, de pobreza y de injusticia. Dígame, hoy ha comenzado la guerra. No le da vergüenza ver eso. Son las 8 en punto de la noche, la ley lo permite. Agradezco mucho que hayan venido.